igual mejor que estamos en casa porque estoy agotadísima. Es que tengo una jaqueca que me está matando. ¿Desearías beber un té? Ay, por favor, me vendría padrísimo. A tu gusto. Nana Calixta. Oye, ¿no te has comprado el mismo vestido que yo, no? No, ese vestido rojo te queda precioso. ¿Tú dices? Sí. ¿Más lindo que este? Todos te quedan lindos. Calixta, es que esta mujer siempre me hace lo mismo. Tenle paciencia. Es que estoy agotada. ¡Calixta! Seguida, señorita. Incompetente. Ya no sé ni para qué te pago una mensualidad. Oye, trae la Rosalía un té. De manzanilla, por favor, Calixta. ¿Cómo no, enseguida? Y a mí un té de finas hierbas recolectadas de la huerta. Enseguida, señora. Espera. ¿Dónde se encuentra mi pequeña Lupita? Su hija Lupita está volviendo de la escuela, señora. Espera. ¿Y mi marido y mi pequeño Natito? Están en la finca, señora. Ah, sí, están allí. ¿Está bien? No. Ay, no sé. Ah, ya, pero seguro. Pregúntale a su secretaria, que de segurito lo sabe de maravilla. Está bien, retírate. Está entrometida de Débora, la secretaria de mi esposo. ¡Me es tan cansante! De veritas te lo digo, que no la tolero. Es que viene de una familia de baja alcurnia. Su padre se ha ganado la lotería. Mi orilla es una agrandada, venida más. ¿Sabes lo que es? ¡Un piojo resucitado! Tú lo has dicho, amiga. ¿Sabes lo que se rumorea? Dime, me encantan los chismes. Está toda hecha de silicón. ¡Una plastic girl! Tú lo has dicho, amiga. Me gusta. Y hablando de arrastrada. Oye tú, María Débora Chacón. ¿Dónde se encuentra mi marido, mi pequeño gatito? Su marido está en la granja, ocupándose de la peonada. Y Natito, hasta donde yo sé, está en el despacho, encargándose de los trabajos que le ha dejado su padre. Ya puedes darme una respuesta segura. Eres siempre la misma maldita dudona. ¿Acaso no sabes hacer tus tareas? Usted no debería tratarme así, doña María Magdalena. Yo sé satisfacer muy bien a jefecito. Mucho más de lo que usted cree. ¿Qué quieres decir con eso, eh? Natito es en especial. Simplemente que yo sé ser una muy buena secretaria. ¡Esta chingada me cae gorda! ¿Crees que he engordado? ¡No! ¡Que no la tolero! ¡Que me cae gorda! ¡Que me frega sol y a sombras! Cuando regrese mi esposo le pediré que la despida. Es que ya no la quieres más en la casa, ¿verdad? ¡No! Cuando regrese mi esposo tendrá que oírme. Buenas. ¿Qué es lo que debo oír? ¡Amor! ¿Cómo ha sido tu día hoy? Ah, estoy chingado de cansancio. Ha sido un día de lo más agotador. Se te nota en el semblante. ¿Qué decías de mí cuando venía entrando? Le comentaba a Rosalía lo bonito que te quedan esos patillos de gallo. ¿Es que estoy envejeciendo? No, estás más lindo que nunca. Ah, tú también estás, güerita. Oye, igual no me has dicho cómo ha sido tu día hoy. Ah, estoy chingado de cansancio. Ha sido un guamazo en la cara. No solo me he tenido que encargar de la ponada, sino también de la vacunación de los malditos bolos. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. ¿Qué hace aquí esta mugrosa? No le digas así, madre. Hiere sus sentimientos. La hija de la nana Calixto, una simple sirvienta. Y encima nunca se supo quién es su padre. ¡Es una bastarda! ¿Pues por qué? ¡No me hable así, señora! ¡No seas así con ella, madre! La hija de la nana Calixto, una simple sirvienta. Mira, me retiro a mi recámara. Cuando te pones así, ¡no te tolero! Niñas. Ya está, te he servido en la terraza, señora. Pero si te has tomado tu tiempo, ¿eh? ¿Tú nos acompañas, amor? No, estaré ocupado en mis asuntos. Llévala a mi despacho. ¿Cómo? Ya las oye, el señor lo espera en mi despacho. Con permiso. Vamos, Rosalía. Oye, madre, me ha dicho María Débora que andabas buscándome. ¿Dónde estabas? Pues, ¿dónde más? Cumpliendo las tareas que me ha encomendado mi padre. En la finca. Muy bien, pero ahorita estoy ocupada. Estoy con Rosalía. Vamos. En la terraza disfrutaremos un bello día de sol, Rosalía. Ya, por supuesto, me encanta. Tú espera, Nandito. Tengo que hablar contigo. ¿Qué sucede? ¿Has terminado las tareas que te he encomendado? Pues ahorita todavía no he terminado, ya sabes. Son muy pesantes para mí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que eso no es obvio? Yo odio mi tarea en la finca de pollos. Pues a mí no me interesa qué es lo que odies. ¿Qué es lo que te place, niño? Yo amo el negocio vacuno, padre. Ese maldito don Franco, que piensa que puede hacer lo que le plazca. ¿Y sabes qué? Yo odio a ti y odio a esta maldita finca de pollos. ¡Calla!
estás haciendo aquí toqueteando mis cosas? Pues nada, estaba recogiendo la ropa sucia, señor. Ah, pues más te vale. Mira que este es el lugar de las fregonas. Cada cual ocupa su lugar y tú debes ocupar el tuyo. Es que no entiendo. Tú ya no eres el mismo de antes. Ah, pues ni tú lo eres. Es que antes, entre tú y yo... Antes era antes, ahorita es ahora, y ahora es lo que importa. Yo no sé qué ha pasado entre nosotros. Mira, mejor calla y sigue limpiando. ¡Padre! ¡Padre! ¡Hija! 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 ¿Y tú, madre? ¿Qué haces delante del patrón? Pero estoy haciendo mis tareas diarias. Pues me avergüenzas, madre. No, hija, tú... ¡Va, va, va! No toques a la mugrosa, que después tocas mis cosas. No voy a hacer cosa que me tenga que volver a bañar. No digas así, padre, por favor. Mira, ustedes dos, márchense. Y ella que siga limpiando, me irá a cambiar. ¡No! Tienen tanto resquemor. ¿Sabes? Yo a veces también me pregunto lo mismo. Pero bueno, cambiando de tema, tú querías platicar conmigo. ¿Qué me quieres contar? Pues no, ahora, Lupita, en otro momento. Pues me avergüenza. Ándale, Regina, que para eso somos las amigas, como hermanas. Tú sabes que puedes contármelo todo. Bueno, está bien, te lo contaré. Estoy enamorada de... ¡No puedo, Lupita! Pero, Regina, te digo que lo sueltes, pues. Estoy enamorada de... ¡Me avergüenza, Lupita! Pues, pero, Regina, suéltalo de una vez. Estoy enamorada de... Nandito. ¿De Nandito, de mi hermano? Pues sí, sí, pero no lo he platicado con nadie, Lupita. Te lo juro, no lo he platicado con nadie. Pero es muy emocionante, me pone tan feliz. Pero si no podemos estar juntos. ¿Por qué? Y porque ustedes son una familia de mucho dinero, Lupita. Yo soy una simple sirvienta que sabe cortar pollos. Nunca llamaré la atención de alguien como él. Pero no hagas caso a lo que digan los otros, Regina. Tú eres una joven requete chula, pues. Pues no lo sé, Lupita. Bueno, debo hacer mis tareas. ¿Te veo luego? Pues claro que sí, que te vaya bonito. Ay, Virgencita de Guadalupe. Cómo desearía que fuera mi hermana. De veritas que me gustaría. Estoy cansada de encontrar hurtadillas contigo. Esta situación es de lo más cansante. No sabes lo que te extraño. Ay, pues no sabes lo que te extraño a ti. Eres tan chida, me vuelves loco. Es por mi maldita esposa. Pronto me desharé de ella. Y tú, María de Borachacón, serás mía a vista de todos. Y nadie, ni María Magdalena, podrá impedirlo. Tú me haces bullir de pasión. Fernando José, hazme tuya. ¡Lo mismo! ¿Qué sucede? Es que me iba a decirte algo. ¡Puedes explicar! ¿Qué sucede? Es que era algo muy importante. ¿Qué sucede? Ay, caray, Fernando José. Vas a perder la cabeza. ¿Qué sucede con Luis Alfredo? Tu hermano ha regresado. ¡Luis Alfredo está aquí! ¿Y ahorita me lo dices? Bueno, pero no te enojes. Es que no me tienes paciencia. Pues déjate de chancharañadas y va a buscarlo de una vez. Mujer estúpida. ¿Ahora qué voy a hacer? Viene este estúpido también.
de golpe. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué sorpresa más grata me has dado! ¿Pero cuándo has arribado? Pues apenas esta misma mañana. ¿Y qué haces tú aquí? Te hemos echado tanto de menos todos estos años. Pues yo también. La última vez que estuve aquí, la pequeña Lupita tenía como 8 años. Y ahora debe andar como por los 17. Ah, pues llevas bien la cuenta. Ni uno más, ni uno menos. Sí, recuerdo que la última vez que la vi fue para su primera comunión. Y no sabes lo crecidita que está. Tú también, hermano. Estás cambiado. Ha cambiado tanto todo. Es todo tan distinto. Y pues claro, han pasado tantos años. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu largo viaje? Ah, pero me ha ido de maravillas. Aunque me ha ido tan bien como esta pinche silla me ha dejado. Tal como un pez de agua dulce navegando en agua salada. Ah, no digas eso, me deprimes. Estoy seguro que realmente la has pasado de maravillas. Pues sí, no todo ha sido tristeza. He estado en París, en Suiza, en Italia. Toda Europa es muy bella. Vaya pues, qué suerte tienes. Tú puedes estar de aquí para allá. Sin embargo, yo tengo que estar atascado en esta maldita finca de ponios. ¿Sabes qué? Me encanta verte disfrutar la vida. Sí, pero ya estoy harto de disfrutar, hermano. Quiero ser alguien, tener un empleo, ganarme la vida. Sé que me lo merezco, por eso he decidido volver. Ay, ¿qué trabajo has estado pensando? Pues, ¿tú qué crees? Aquí contigo en la finca. Después de todo, le heredamos de nuestro santo padre. ¿Pero cuándo, ahorita? Pues claro que ahorita. Al fin y al cabo, yo soy tan dueño como tú. Pues déjame ver. No será fácil encontrarte algo. Digo, tú ya sabes, ¿no? Eres lisiado. Ándale, hermano. Sé que eres un hombre generoso. Por favor, sabes que necesito a tu ayuda. Ah, pues bueno, déjame ver. Algo te encontraré. Alguna tarea que no requiera demasiado. Que no demande, ya sabes, de tus piernas. Pues no creas, hermano. Verás que te puedo sorprender. ¿A sorprenderme? ¿A qué te refieres? A que tengo más fuerza de lo que te imaginas. Pero ya basta de chancharañadas, dejemos de eso. Cuénteme de la familia, ¿cómo están todos? Ah, pues mira, Nandito y yo nos las pasamos todo el maldito día trabajando. Y los María Magdalena se pasa todo el pinche día de compras. Pues así son las mujeres, hermano. Siempre quieren enchularse más y más. Siempre. Pero cuéntame, ¿qué tal de la pequeña Lupita? ¡Nandito! ¡Regresa de inmediato a tu trabajo! Lo siento, padre. Es que tengo problemas con la peonada. Necesito de tu ayuda. ¿Tío? 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 ¿Eres tú? ¡No puedo creerlo! ¡Nandito! Ey, lamento interrumpir nuestra plática, hermano. Te voy a solucionar unos problemas. Ya que evidentemente tú, Nandito, no eres lo suficientemente capaz. Pero tío, cuéntame, ¿cuándo has llegado? ¿Qué? ¿Cómo te ha ido tu viaje por Europa? Pues me ha ido de maravillas. Muchísimo mejor de lo que aquí hubiesen pensado. Incluso muchísimo mejor de lo que yo mismo hubiese imaginado. Europa es precioso. Pero cuéntame, tío, ¿es verdad que en Europa hay tan lindas chamarritas como dicen? Bueno, ya te platicaré al respecto, pero ahora cuéntame tú. ¿Hay alguien en ese corazón? No quiero hablar de eso ahora, tío. Entonces, ¿hay alguien? Bueno, puede ser, pero no es momento para platicar aún, no es nada cierto. Tío, lamento tener que abandonarte, es hora de trabajo pleno en la finca y ya sabes cómo se pone mi padre. Pues ven, Nandito. Nos vemos luego. Un placer haberte visto de vuelta, tío, me pone muy contento. Chao, nos vemos. Nos vemos, Nandito. Déjame pasar. Señora, por favor, sea comprensiva. ¿O te corres o te aplasto? Señora, ¿cómo puede pasar? Señora. No me detendrás si es necesario, te aplastaré. ¡Córrete! ¿Dónde estás, maldito? ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Pues yo estoy en mi casa. Niño, disculpe, no he podido detenerla. Ve, Calixta, yo me encargo. Pues no comprendo nada. Volveré a preguntarle y esta vez responda. ¿Quién es y qué hace aquí? Pues yo le he respondido que estoy en mi casa. Soy el hermano menor de Fernando José. Otro de los malditos bastardos de los Gómez Gallardo. ¡Me dan asco! ¡Ey! Parece que la dama tiene su carácter. Y eso que aún no me conoces, pinche cabrón. Podría llegar a ser una chava fatal. Pues a mí me encantan los desafíos.
He dedicado mi vida a las causas difíciles. No me coquetee, que no estoy disponible. Soy una mujer casada. ¿Y se puede saber quién es el dueño de esta lindura? Ya le he dicho, no se me haga lindo. Pues no me hago. ¡Lo soy! Al menos, debo admitir que usted cuenta con un gran sentido del humor, cosa que su hermano carece completamente. Bueno, y ahora la que sigue sin responderme es usted. Todavía no me ha dicho quién es el dueño de su corazón. Yo soy la esposa de don Franco Romero del Valle. ¡Basta! No puedo discutir, no puedo competir con eso. ¿A qué se refiere con eso? A que él es un poderoso ganadero y yo soy un simple lisiado. Pues no diga eso, que en sus ojos veo más ternura que en cualquier habitante de este maldito pueblo. ¡Wey! ¿Eso es un cumplido? Es lo que debo hacer. Me dijo la nana Calista que había entrado la indeseable. ¡Sabes muy bien a qué he venido! ¡Deja de envenenar a mi ganado! Déjate de palabras necias. No debo caer tan bajo para vencerles. Tú sabes que lo que yo digo es verdad. He venido a advertirte. ¿Advertirme de qué? De que si lo sigues haciendo, te pagarás muy caro. ¡La chingada! ¡Hija de perra! ¡Wey! No sabía que en México andaban mujeres tan tremendas. Bah, solo tienes dinero de su esposo. No vale nada, es una inútil. Pero ven, hermano, después de tanto tiempo, te llevaré a recorrer la finca. ¿Qué te parece? Vamos. Ah, no sabes la cosa que hemos comprado. Están excelentes. ¿Qué sucede, querida? ¿Tienes un momento? Quisiera que tengamos una pequeña plática. Solo tú y yo. Pues claro que sí. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Siempre estaré aquí para lo que quieras. Hemos pasado tiempos difíciles, ¿no crees? Ya nada es como antes. Pues no sé a qué te refieres. Si nosotros siempre fuimos una pareja feliz. Una pareja espléndida. Me refiero a que ya no me quieres como antes. Y creo que probablemente sea que se debe. Es que ya no tengo el cuerpecillo de una joven de 20 años. Fernando José... ¡Termínala con eso! ¡Es que estoy hecha una vaquillona! Fernando José, tengo que decirte que... Tengo que decir... ¿Por qué tardas tanto en decir las cosas? ¡Eres tediosa! ¡Cansante! ¡Me pones nervioso! ¡Fernando José, calla! Yo... ¡Estoy embarazada! ¡Vamos a tener otro hijo! ¡Vamos a tener otro hijo, amor mío! ¿No estás feliz? Criaremos otro pequeño heredero de la dinastía Gómez Gallardo. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Sabes tú acerca de la cantidad de problemas que estamos teniendo en la finca? Yo no me haré cargo de una nueva criatura. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Ves? ¿Ves que ya ni recuerdas cuándo fue nuestra última noche de pasión, Fernando José? ¿Entiendes lo que digo? ¡Ya ni me tienes en cuenta! ¿Noche de pasión ni noche de pasión? ¡Yo no me haré cargo de un nuevo niño! No tienes agallas, Fernando José. ¡Eres un maldito cobarde! Sin embargo, te harás cargo del pequeño, te guste o no te guste. Pues haz lo que tú quieras, pero tú sola. A mí no me involucres en nada. ¡Yo no me ocuparé de nada! Yo no creo que no quieras hacerte cargo solo por los problemas de la finca. Seguramente es que tienes que estar ocupado con alguna chirusa con la que te andas revolcando por ahí. Pero créeme, te harás cargo del pequeño a como dé lugar. Como que me llamo María Magdalena del Rosario Indarte. ¡Calla! Me vuelves a tocar nunca más, Fernando José. Si no quieres terminar, ¡muerto! ¡Vete de aquí! ¡No pienso ni quiero escucharte más! ¿Qué pasó? ¡Antes éramos felices! ¡No puede ser! ¡Todos los problemas me tocan a mí! ¿Y ahora qué voy a hacer, niño? Otra vez a pasar. ¡Hermano! ¿Qué ha sucedido? Nada, pues. Un altercado sin importancia con la inútil de mi esposa. Pues yo te traigo una buena noticia. Me he encargado de los problemas con la peonada.
Te he traído un peón, y no solo un peón. El mejor peón de todo el maldito pinche México. ¡Pasa! Él es Romualdo. Un gusto, Romualdo. El gusto es mío, señor. Romualdo, te haré unas preguntas. Cuéntame, ¿dónde has trabajado antes? Pues, he trabajado en Chihuahua y también en el DF, señor. ¿Qué tareas desempeñabas? Pues, allí cuidaba el ganado. ¿Y qué sabes tú de una finca de pollos? Pues que, la verdad, no mucho, pero tengo voluntad y sé aprender, si es que el señor me deja. Está bien, Romualdo. Eres un hombre con determinación. Muchas gracias, señor. Lupita. Padre, he venido a recordarte que debes llevarme a mis clases. ¡Lupita, de! De violonchelo, padre. Ay, con tantos problemas se me había olvidado. Está bien. Llevaré a Romualdo a dar un recorrido por la finca y luego te llevo. ¿Está bien, Lupita? Vamos, pues. Por supuesto, señor. Vamos, Romualdo, lleva el paralítico. Romualdo. Rosalía, te he llamado porque necesitaba hablarte. Dime, ¿qué pasa? He discutido con Fernando José. ¿Qué pasó? Me estás preocupando. Creo que me está engañando con la secretaria inmunda. ¿Estás segura? ¿No será que realmente se ha dado cuenta que Nandito no es su hijo? ¿Que Nandito realmente es hijo de Don Franco? ¡Calla! ¡No vuelvas a nombrarlo! Le he dicho a Fernando José que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Dices que se lo has dicho? Sí, y cayó como por un tubo. Oye, ¿me has traído las ecografías? Pues sí, las de mi último embarazo. Por fin, Fernando José se quedará conmigo. Acomodé lugar. Con permiso, señora. Aquí le traje su medicina para las náuseas. Pero ya era hora, siempre se tarda para todo. Oye, ¿qué andas fisgoñando tú? Pues nada, señora, te dejo su medicamento por aquí. Por supuesto, ya me siento muy mal. Y tráeme un balde, que voy a vomitar. Señora, enseguida, ¿quiere que le traiga un té? No, no le nombres, que solo la palabra me asquea. ¿Sabes qué? Mejor no traigas nada. Sí, señora, cualquier cosa me llama. ¿Lo ves, Rosalía? Entran todos como por un tubo. Padre está con su hermano, señorita. ¿Con Nandito? No, con su tío, Luis Alfredo, el hermano de su padre. Sí, hoy he estado con él. Es una alegría inmensa para nuestra familia que él haya regresado. Pero bueno, creo que debo darte la bienvenida. ¿Sabes ya que mi nombre es Lupita? ¿Cuál es el tuyo? Mi nombre es Romualdo, señorita. A sus órdenes. Bueno, Romualdo, espero que seas muy feliz en la finca y que todos sean muy amables contigo. Muchas gracias, señorita. Sinceramente, usted es un encanto. Dime, Lupita, Romualdo. Bueno, creo que debería ir partiendo. Ya es hora de mis clases de violonchelo. Pues, si quiere, yo la llevo. Es que está anocheciendo y es muy peligroso para que una muchacha como usted ande sola por estos campos.
¿De veras? Es que no quiero estorbarte. Al contrario, será un placer, señorita. Dime, Lupita, Romualdo. Ya te he dicho que para ti soy simplemente Lupita. Está bien, Lupita. Venga, subo, será mi caballo. Creo que necesitaré ayuda. ¿De dónde me agarro? De esta. De esta. ¿Cómo? Que se agarre de esta. ¿Qué? De esta montura, Lupita. Rudo, Lupita. ¡Arre! ¡Oye, Romualdo! ¿Estás aquí, Romualdo? ¡Hola, Regina! ¡Hola, Nandito! ¿Has visto a Romualdo por aquí? La última vez que lo vi, estaba llevando a la niña Lupita a sus clases de violonchelo. ¡Demonios! ¡Oh, por Dios! ¡Su padre me matará, niño Nandito! ¡No te preocupes, Regina! ¡Yo te ayudo! ¡Deje, niño, deje! ¡Deje, niño, deje! ¡No te preocupes, Lupita! ¡No se va a enterar! ¡Deje, niño! Lupita, no, Regina, ¿te han dicho alguna vez? Tus ojos son muy, muy hermosos. Me gustaría poder robar todos los días. Gracias, Nandito. ¿Cierto lo que acabo de oír? ¿Es verdad que la has embarazado? ¡Sigues con esa mujer! Pero deja de prestarle atención a chusmeríos baratos como esos. ¿Quién ha sido la boca suelta que te ha ido con el cuento? No importa quién me lo haya dicho. Lo único que importa es que me digas la verdad. Yo quiero estar contigo. Pero tú siempre me echas como una perra. Lo único que tengo de ti es rechazo y más rechazo. Entonces tú sigues con esa arrastrada. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo que quieres que haga yo? Después de tanto tiempo, no puedo votarla así como así. Y además, debo cumplir con mis deberes maritales. Me diste tu palabra hace tiempo. Me dijiste que no tenías nada con ella. Dime la verdad, Fernando José. ¿Es cierto que está encinta? ¿Sí o no? ¡Responde! ¡Cállate, parlona! ¿Qué pretendes de mí? ¡Que la deje! Mira, tú eres simplemente una mujer. No eres quien para decirme qué debo o no debo hacer. Aún no respondes. ¿Lo está o no lo está? ¿Por qué no me contestas? Te he dado todo. En cambio, ella, lo único que quiere es quedarse con tu fortuna. Tiene los ojos puestos en tu lana. ¿Acaso no te has dado cuenta? Eres mío, ¿lo entiendes? Te he dado todo. Pienso en ti día y noche. Vivo por ti. Respiro por ti. Mi mundo empieza y termina en ti. ¡Eres mío! ¡Solo mío! ¡Basta! Termina con esta escenita. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí ya mismo! No tolero que estés un segundo más en mi casa. Tu presencia me ahoga. Me resulta insoportable. Y no me permite concentrarme en lo que verdaderamente importa. Que por cierto, no eres tú. Por favor, no me dejes. Por favor. Ay, eres peor que eso. Eres una larva. No, peor que eso. Eres un maldito parásito. Vete de aquí o te echaré a patadas. Yo te amo, te amo. Señor, encontré los papeles de la mesa de noche. Vete de aquí, tú no viste nada. Ay, Dios mío.
Te maldigo, niño. ¡Mil veces te maldigo! ¡Ojalá te mueras en las entrañas de tu madre! ¿Entonces? ¿Es cierto? Pero no la quieres. La maldices. Eso quiere decir que tengo una oportunidad de hallar un lugar a tu lado. ¡Tú me amas! ¡Eliges! ¡Idiota! Por fin, Rosalía, ya la hora. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí. Fui donde me dijiste, pero me dijeron que tienes que usarlo con muchísima precaución. Gracias, Rosalía. Por fin se terminarán todos mis pesares. ¿Pesares? ¿Pero de qué pesares estás hablando? Cuéntame a mí, por eso somos amigas. Desahógate conmigo. Gracias, Rosalía. Ya hiciste mucho por mí. Aparte, hasta tú misma sabes que las amigas tienen sus pequeños secretitos. ¿Secretitos? María Magdalena, no estarás por cometer una locura, ¿verdad? Vete, que no quiero hablar. No me iré. No me iré hasta que me digas qué harás con ese veneno. No es de tu incumbencia. ¡Vete o te echan! No me iré. ¡Dime! ¡Dime! ¡Te mataré! ¡Estás hablando de... ¡María Débora Chacón! ¿Es que se te ha zafado un tornillo? Ella arruinó mi existencia y debe pagar por ello. ¡Tú no matarás a nadie, maldita loca del demonio! ¡No! ¡No! ¡Vete, Rosalía! ¡Que te das cuenta que se haya embarazada! ¡No le hagan caso! ¡Es una maldita mentirosa! ¡No está embarazada! ¡Calla y vete de aquí! ¡Nandito, llama una ambulancia! ¡No! ¡No le escuchen a la estúpida y no le hagan caso al lisiado! ¡Solo quiero estar en mi alcoba! Ven, Nandito, llévala a su alcoba como es su voluntad. Permiso, tío. ¿Sí, madre? Sí. ¿Qué haces, Osito? Era esto. Me has asustado. ¿Acaso te ha sucedido algo? No, solo era María Magdalena con su histeria. Una discusión que tuvo con Rosalía. Claro, cómo no darme cuenta que un hombre tan fuerte como tú no podría tener un grito tan agudo. ¡Ay! Disculpa, me he tropezado. Suerte que estabas tú y tu silla para socorrerme. Siempre estaré aquí para protegerte. Pero no puedo. No corresponde. Eres una mujer prohibida. Además, esta pinche silla no me permite ser un hombre completo. ¿Es que no te has dado cuenta aún, Luis Alfredo? Yo te amo así, tal cual eres. A mí no me interesa tu estado y... No soy una mujer prohibida. Mi matrimonio con Don Franco es toda una farsa. Yo nunca lo he amado y nunca lo amaré. ¿Cómo te amo a ti? ¿De veras? ¿De veritas me amas? Pues yo también te amo a ti. ¿Eso quiere decir que podríamos estar juntos? Me encantaría estar contigo. Ay, si tuviera champaña te juro que brindaría por ti y por mí. No, no puedo. Este horario, Don Franco arriba a la hacienda y te voy a darle órdenes a la servidumbre. ¿Para qué hacerle la cena? Ay, ve mi pequeña flor de primavera. No veré la hora en que nos volvamos a encontrar. En cuanto tenga un instante, volveré para así disfrutar de nuestro amor. ¿Qué diablos está sucediendo aquí? Alondra, Alondra, no quería que te enteraras así. ¿De que me enteraste de qué? ¿Que tu parálisis en verdad es una maldita falta? No, Alondra, no, mi dulce Alondra. ¡Calla! ¡Maldita sea! Y yo que creía haber encontrado el amor, terminaste siendo la misma basofia que tu hermano. ¡La misma lacra! Alondra, es... ¡Calla! Estaba muy equivocada al pensar que algo bueno podría salir de esta
esta familia. Detente, mi dulce Alondra. No quería hacerte partícipe de esta maldita historia. ¿Qué historia me estás hablando? De esta encrucijada que me ha conducido la vida. ¿Es que acaso crees que estoy celebrada con tu pinche cobrillo de la chingada? ¡Órale, mi dulce Alondra! Permítame que te dé las explicaciones del caso y verás que mi amor es real y profundo. Calla. No debo escuchar. No quiero escuchar. Alondra, tus palabras solo me embrujan más y más. Escucha, viene alguien. ¿Qué hay con eso? Ven, Alondra. Ven conmigo. Acompáñame. Acompáñame como siempre. Vamos al fondo. Te contaré toda mi historia y sabrás que mi amor es real y verdadero. Es que yo no entiendo cómo es que te sigo creyendo a ti. Por fin un momento a solas. ¿Tú no tienes algo que contarme, Lupita? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Pues del peón y tú. ¿Qué otra cosa, si no? Pues no hay nada que contar. Salvo que estos han sido los mejores meses de mi vida, Regina. Es increíble que en tan poco tiempo Romualdo se haya adueñado de mi corazón. Ay, me hace tan feliz oír eso, Lupita. Ay, sí, estoy más feliz que mi madre el día que dejé de usar pañales. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí, Nanito. ¿Pero qué dices? Yo los he visto y se ven súper papalotes. Pero ya tú sabes, Lupita, él es de crianza acomodada, al igual que tú. Pero Regina, ese no es motivo para que no haya amor. Mira, Romualdo es un simple peón, pero eso no impide que yo esté tan enamorada de él. Lo que importa es lo que tú y Nandito sientan. Los demás no deben meterse. Debo confesar que los momentos que estamos juntos son de maravillas, Lupita, pero todavía no estoy segura de la relación. Mira, tú gustas de Nandito y él gusta de ti. Y sinceramente no creo que a Nandito le interese la clase social a la que perteneces. Si fuera así, Nandito sería un idiota. No. ¿Y yo por qué soy un idiota? ¿Qué parte de la conversación has oído? La parte que dijiste mi nombre, que soy un idiota. Pero es que Lupita y yo no nos referíamos a eso, sino que... Pues me encantaría quedarme a explicarte, pero debo ir a mis clases de violonchelo. Chaucito. Cuéntame, Regina, ¿por qué crees que yo soy un idiota? Es que Lupita y yo... No es lo que tú crees, Nandito. Pues, ¿qué es lo que tú crees que yo creo que tú crees? Creo que debes pensar que Lupita y yo estábamos hablando mal de ti, pero... debes pensar que soy una estúpida. No, Regina, yo no creo que tú seas una estúpida. ¿Sabes qué creo yo de ti? Creo que es más bella que los tulipanes en primavera y que te amo más que las plantas a la lluvia. No sé por qué dices eso. Soy una pobretona, Nandito. Pero Regina, ¿qué tiene que ver lo que tenemos en nuestras billeteras? Si lo que tenemos es amor. Pero tú no imaginas los problemas que vendrían si se enteran que estamos juntos, Nandito. No sabes lo que dices. Yo sé bien lo que digo, Regina. Yo te amo y quiero estar contigo. Debo aceptar que tú me gustas mucho también. Pero no me parece adecuado, Nandito. Mira, Regina, piensa bien qué es lo que tú crees. Y a medianoche, en este mismo lugar, me lo haces saber. No, pero... No, pero Nandito, espera. Espera, Nandito. Esto es algo muy inapropiado. Debo informárselo a Fernando José. Al fin llegaste. Te estaba esperando. Disculpa, Lupita. Es que estaba haciendo el potro para ti. ¿Qué potro? Al potro, me refiero a este potro. ¿Qué? A este potro, Lupita. Bueno, deberíamos ir partiendo. Ya sabes que a mi profesora Dulce Estefanía no le gusta ni un poquito que me llegue tarde. Está bien, yo te ayudo. Bueno. Romualdo, gracias. En verdad que te aprecio mucho, eres un gran chico. ¿Y tú
Eres una linda chaparrita. ¿De veras? Nunca me han dicho esas cosas y que me las digas tú. Me llena el alma de felicidad, porque yo... ¿Tú qué? No, disculpa. No es el momento indicado. Pero... ¡Y nunca lo será! ¿Pero por qué lloras así, Lupita? ¡Te amo, Romualdo! ¡Pero lo nuestro no puede ser! Me dejas atónito con tu confesión, Lupita. Lo nuestro es un amor imposible. Este es un amor no correspondido, Romualdo. ¡Calla! Aunque no lo creas, yo siento lo mismo por ti. ¡Calla! Empeora la situación más y más. Tú eres un simple peón y yo soy una princesa. ¿Pero a quién le importa nuestro nivel social? Nosotros nos amamos y nadie cortará las alas de nuestro amor, Lupita. ¡Te amo, Romualdo! Yo a ti, mi linda Lupita. Mi amor, tengo que contarte algo. Esta película ya me la he visto. ¿Cómo? ¿Has ido al cine y no me has llevado? No, idiota. Ándale, cuéntame. He visto algo que puede interesarte muchito. Pues evítate los rodeos y cuéntame que debo trabajar. ¿Has visto a Regina? La mugrosa. Sí, la hija de esa pestosa. Anda de amoríos con tu hijo Nando. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso has enloquecido? Yo no he enloquecido. Yo los he visto. Están juntos. No pienso escucharte más. Están juntos. En el granero. No puede ser. ¿En el granero? Sí, pero quédate tranquilo. No ha pasado nada aún. Algo debo hacer. Se encontrarán a medianoche, a la hora de la luna. ¡Esa maldita mugrosa con mi hijo Nandito! ¡El príncipe de México! ¡El heredero al trono! ¿Cuándo sucedió esto? Hace unos momentos. Oye, ¡a ti te quería ver, maldito! ¿Qué haces tú con la mugrosa? ¡No te atrevas a poner una mano encima! ¡Tira esos papeles que deben estar infectados con esa maldita mugrosa! ¿No sabes que no debes andar con Regina, que es una sucia asquerosa? ¿Que no debes andar con pestes como esas? ¿Qué es lo que dices? ¿Es cierto lo que me han dicho? ¿Tú estás con esa mugrienta? No permitiré que hagas así de ella. Ah, pues yo digo lo que quiero. Y digo que es una asquerosa. ¡Padre! Te he dicho que no quería verte más con esa sucia asquerosa. ¿Qué dices tú de mi hija? A ti te quería ver, maldita desgraciada. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Kiko! ¡No! ¡No te atreverías a ponerle una mano encima a tu propia hija! ¿Qué? ¿Pero qué es lo que dices? ¡Lo que has oído! ¡Tu propia hija! ¿Qué dices? ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Somos hermanos? Pero no entiendo. ¿Cuándo sucedió esto? Aquella noche. Aquella hermosa y maldita noche. Es que tú ya no recuerdas. Entonces tú. ¡Tú! ¡Tú eres mi padre! ¡Sí, es tu padre! ¡No! ¡Hija! ¡Mira, ven aquí! Oh. ¿Esa chiquilla es mi hija? ¿Y es mi hermana? ¡Regina! ¡Ven! ¿Y tú de qué te ríes, idiota? Eres cruel y vil. Y como para no reírse, hace un momento me desesperaba el solo hecho de pensarlos juntos. Sin embargo, ahorita no hay de qué preocuparse. Sus amoríos no serán posibles. ¿Juntos? ¿Regina y Nandita juntos? ¿Y qué no lo sabías, metiche? ¿Sí?
Mi hija Regina y mi hijo Nandito andan de amoríos. ¡Pero es tu hija! ¡Y pues claro! Como ella es mi hija, ahora su amor no será posible. No hay de qué preocuparse. El honor de mi familia quedará a salvo. Disfrutas de esto, ¿verdad? Sí, sí. Eres cruel como el vinagre. ¿Y tú qué haces aquí, observando las miserias de mi familia, regodeándote, regocijándote de mi dolor? Desastre de mujer. ¿Así? ¿Así que me dices eso? ¿Estás seguro? Entonces te voy a rematar, maldito. ¿Me desprecias? Sí, te desprecio. Vete. ¿Por qué me ha traído todo este dolor? Lo haces de puro mala que eres. No, luego para que te des cuenta de una vez por toditas la clase de basura de familia que tienes. Te quedes definitivamente conmigo y nos vayamos juntos. Ah, pues yo contigo no miro en ninguna parte. ¡Desaparece! ¡Esfúmate! ¡Hazte humo! ¿Eso me dices? Sí, vete. Bien, entonces sabrás toda la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? No hay otra verdad, ma, que eres una maldita metiche, rastrera, arrastrada, igual que la Calixta. Bien, te aviso que de lo que te has enterado no es nada aún, ya que de camino aquí he visto a tu hija. ¿Lupita? Sí, Lupita, la santita de Lupita. Que anda de apretaditas con tu peonacho Romualdo. ¡Pero qué rayos es lo que dices! Pues lo que te he dicho. ¿Acaso quieres matarme con tus mentiras? No. Los que quieren matarte son tus hijos. Tus lindos hijos, mi amor. ¡Vete de aquí! ¡No te quiero escuchar más! Sí, me voy. Me voy, mi amor. Sabiendo que en este momento tu hija Lupita se va con Romualdo. ¡Bien abrazadita, caballo del pueblo! ¡Lupita! ¡Lupita desgraciada! ¿Cómo puede ser que mi hija esté con ese pionacho mugriento? ¡Inútil! ¡Maldita sea! ¿Qué son esos gritos, padre? ¿Qué está sucediendo? ¿Me vienes a preguntar qué está sucediendo aquí? ¡Mientras te andas besuqueando con un pionacho mugroso! ¡Yo no te crié para que seas una arrastrada! ¿Cómo te da la cara para decir semejante cosa? Yo lo amo y tú no eres quien para decirle a mi corazón lo que tiene que sentir. Seguiré adelante con Romualdo, aunque sea lo último que haga. ¡Estás loca, Lupita! Tú dejarás de ver a ese hombre. ¿O verás en tu padre al mismísimo demonio? ¿Qué sucede aquí? ¡Y no te incumbe, pionacho mugroso! Usted, deje de faltarle el respeto a todos aquí. O yo mismo me encargaré de ello. ¿A tú? ¿Me vienes a dar órdenes a mí? ¡Tú, limpiabostas de caballo! ¡Pero termínala! ¿Qué es esto? ¿Una riña de gallos? ¡Tú! ¡Contigo quería hablar! ¡Tú vete! ¡Eres indigna de entrar a mi despacho! ¡Basura! ¡Siempre me has tratado como basura! ¡Y pues te trato como lo que eres! ¡Una desdeñada malnacida! ¡Nunca has tenido el derecho! ¡Y ahora menos! ¿Sabes por qué? ¡Porque por mis venas corre sangre de tu sangre! ¡Miserable! ¡Esta maldita! ¿Y ahora vienes a decirme tú también aquí? ¡No! ¿Qué te piensas que eres? ¡Te dije que no le pongas una mano encima! ¡Y tu hija, por favor, calla! ¡Por tu propio bien! ¡Basta, madre! ¡Nunca más tendrás que arrastrarte delante suyo! ¡Porque ahora yo soy dueña de todo esto! ¡Como la mejor! Pero, hija, estás poniendo en juego tu propia vida. ¿Que no eres consciente de lo que este canalla es capaz de hacerte? Regina, debe haber un error en todo esto. ¡No puede ser que seamos hermanos! Lamentablemente, no hay ningún error en todo esto, Nandito. Debemos aceptar la realidad. ¡Llevamos la misma sangre! Pero, Regina, yo te amo y no estoy dispuesta a abandonar este amor. ¡Qué semejante escándalo en mi casa, eh! Yo hago todo el escándalo.
anda lo que me plazca. ¿Y tú quién eres para hablarme de esa forma? No te atrevas a poner la mano encima a la mujer que amo, madre. ¿Qué dices? ¿Que andas de amoríos con la mugrosa? Nunca más vuelvas a llamarme mugrosa, porque ahora soy hija de este miserable. ¡Soy una Gómez Gallardo! ¿Qué dices? ¿Acaso has enloquecido? Mis hijos son incapaces de codearse con mentirosos y pobretones. Algo le has hecho. Sí. Algo le has hecho. ¡Tú lo has embrujado! ¡Tú le has hecho un hechizo! ¡No vuelvas a llamar pobretones a los sencillos y humildes, madre! Te apuesto que Regina es mucho mejor persona que tú. Y en todo caso, el hechizo fue para ambos. ¡Pues entérate! Yo estoy enamorada de... Romualdo. ¡No pueden! ¡No puedo creer que todo esto esté ocurriendo justo ahora que estoy esperando a otro niño! Quería irse, pero no lo hará hasta saber toda la verdad. Entérate, María Débora Chacón. Esta maldita tenía planeado asesinarte, dándote veneno para ratas. Pero yo no he podido dejar que el peso de una muerte caiga sobre mi conciencia. Pero, ¿qué es lo que dices, Rosalía? ¡Eso! ¡Que esta loca me ha mandado a comprar veneno de ratas para dárselo a Débora! ¿Pero acaso te has vuelto loca? ¡Sí! ¡Está completamente loca! ¡Es una loca desquiciada! Mira, María Magdalena, siempre he querido ser tu amiga, siempre. Desde la preparatoria atrás de ti, arrastrándome como un perro faldero, para que me des tu asiento, para que sepas que existía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, bueno, estamos todos, así tiene que ser. Todos tienen que saber de una buena vez lo que está sucediendo. Pero anda, Rosalía, ¿qué es lo que pasa? ¡Cuenta! ¡No! ¡Que lo cuente ella! ¡Que lo cuente esta maldita! ¡Cuenta la verdad, maldita! ¡Cuenta la maldita verdad! ¡Qué verdad! ¿Qué verdad? ¿Quieres saber la verdad? ¡Pues esta verdad! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Esta es la verdad! ¡Hija de perra desgraciada! ¡Fuera! ¡Padre! ¡Detente! ¡Qué odio! ¡Detente, padre! ¡Basta! ¿Y tú, Nandito? ¡No le digas padre! ¡Porque él no es tu padre! ¡No! ¡Cállate, lo advierto! ¡No, no me callo más! Me has hecho callar toda la vida, pero ya no. Escucha bien, Fernando José. Nandito no es tu hijo. El padre de Nandito. ¿Sabes quién es? ¿Quién? ¡Don Franco Romero del Valle! ¡No! ¡No! ¡María Magdalena! ¿Es cierto lo que dice? ¡Sí! ¡Sí, es cierto! ¡No te amo y nunca lo he hecho! ¡Lo único que he amado es tu dinero! ¡Pero ahora! ¡Él tiene el mismo dinero que tú! ¿Qué? ¡Mi esposo! ¡Es que esto es una historia de locos! ¡Hija de perra! ¡Gente! ¡Me odio! ¡Gente! ¡Se van todos de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Esta finca es mía! ¡Esto es mío! ¡Solo mío! ¡Estás equivocado, hermano! Esta finca no es solo tuya, también es mía. ¿Qué va a ser tuyo si eres un inválido, un inútil, un inservible, un bueno para nada? ¡Eso es lo que tú crees! ¡Mío! Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que te hayas curado de las secuelas de aquel accidente? Ningún accidente, hermano. Lo he recordado todo. No. Todo. No puede ser.
Trasplante de células madre. Famoso doctor trasplanta células madre en médula ósea. Debo ir a ver ese doctor. Adelante. Encantado. ¿Su nombre era? Luis Alfredo, doctor. Ah, sí, tengo aquí en la planilla. Bueno, luego de nuestros estudios y las exhaustivas pruebas que hemos hecho, llegamos a la conclusión de que usted no tiene daño medular. Haciendo una exhaustiva rehabilitación de tonicidad muscular, podrá volver a caminar. ¿Qué es lo que dice, doctor? ¿Cómo puede decir semejante tontería si desde niño he estado atado a esta pinche silla de ruedas? ¿Se cree que si eso fuera posible no me hubiese dado cuenta? Seguramente es un daño psicológico, lo que comúnmente llamamos psicosis rueditis agudis. ¡Cállate, hijo de la chingada! ¡Pinche cabrón! ¡Padrote inútil! Con la lana que te pago no puedes decir semejante chancharañada. ¡Enfermera! ¡Llame a seguridad! Vendré a traerte tu dinero, farsante. No soy de dejar deudas, por más que sean a causa de una patraña. Vengo a retirar 43.000 euros de mi cuenta. Pero eso no será posible. ¿Que no puedo disponer de mi lana a gusto? Aquí dice que la cuenta está sin saldo. ¿Cómo? Eso no es posible. Ahora le imprimo sus últimos movimientos. ¿Cómo es esto posible? ¿A dónde se ha ido nuestra fortuna? Aquí dice que fue transferida a otra cuenta. ¿Y a nombre de quién está esa cuenta cabrona, cuate? A nombre de un tal Fernando Gómez. ¿Fernando José Gómez Gallardo? Yes. ¿Mi hermano? ¡Híjole! ¿Es esto posible? ¿Mi hermano es un maldito chingón? Mi hermano. Entonces... aquello... Maldito Fernando José, haré caer tu careta, acomodé el lugar. Maldito Fernando José, me has hecho encabronar. Sigo enchilado contigo, Fernando José. Verás que no es para menos mi enojo. Me caes gordo. ¿Y tú? Has sido un maldito embaucador. ¡Nos has envuelto a todos con tus mentiras! ¡Y tú lo dices! ¡Al diablo todos ustedes! ¡Al diablo con esta familia y al diablo contigo, Fernando José! ¡Quieta, desgraciada! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No me lleven! ¡Déjenme en mi casa! Ya saliste la granada. Romualdo, que seas mi capataz, me hace que pueda confiar plenamente en el trabajo en esta finca. Desde que eres mi capataz, puedo saber lo que es el reposo. ¿Y tú? Eres el mejor patrón que he tenido en toda mi vida. ¡Ay! ¿Eres feliz aquícito con nosotros, Romualdo? ¿Y cómo no serlo? Si pues que aquí conocí el amor, señor. Bien, que te hayas casado con mi sobrina te ha hecho parte de mi familia. Es un honor, señor. Claro que sí.
Amor, ya tengo listos los pastelillos para el desayuno. Es que ahora no puedo, mi dulce Lupita. Tengo mucho trabajo por delante todavía. Pero Romualdo, has comenzado tus labores al alba. Este día te lo puedes tomar. Y es más, vayan a festejar sus 2 años de matrimonio. Gracias, Tito. Ojalá hubiera sido tú mi padre. A callar y vayan a festejar. Vayan con mi bendición y con la de la Santa Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, señora. Vayan nomás. ¡Vaya, vaya! ¿Cómo han cambiado las cosas? Me ha abierto la puerta a la nueva mucama. Mira, Nana Calixta, ¿por dónde anda? Ya no es más Nana, ahora simplemente es Calixta. Han soplado vientos de cambio. Así es. ¿Y tú? ¿Qué noticias traes, Débora? Han dicho los psiquiatras que se encuentra mucho mejor, que la medicación ha funcionado correctamente, así que en pocos días le darán el alta. ¿Y sigues tú con esa loca idea? Sí, dije que lo llevaré a casa para cuidarlo y es lo que haré. Muy bien, Débora. De verdad que eres una buena mujer. Ni que lo digas, Luis Alfredo. Ni que lo digas. Lo tuyo era amor verdadero. Bueno, ahorita me marcho. Debo pasar por el internado. Bien, envíale saludos de mi parte. ¿Lo has perdonado? Es difícil. Pero al fin de cuentas, él es mi hermano. Dios te bendiga, Luis Alfredo. Dios te bendiga. Ve con Dios. Con permiso, ¿se puede? Pues claro, éntrale, Calixta. Hemos venido a presentarle al heredero. Ay, muéstrame ese chaparrito. El pequeño Juan Carlos ha venido a conocer a su tío abuelo. Regina, mi niña. Me imagino que se quedarán a comer. Pues si tú nos invitas. Pues claro, ahora mismo iré a listar el almuerzo. Con permiso, tío. Debo hacer unas cosas. ¿A dónde mandan apresuradamente? Ay, es que la hora de amamantar. Y como es madre primeriza, la voy a acompañar. Discúlpame. Bueno, vayan nomás. Ah, cómo crecen los niños. Y qué lindo que crezca y se agrande la familia. ¿Se puede? ¡Pero por Dios! ¡Se han puesto todos de acuerdo! ¡No para de entrar gente! ¡Esto parece un desfile! ¡Hasta parece Día de Muertos! ¡Ey! ¡Lo dices por mí! No, no pasa nada, Rosalía. Es simplemente un comentario. ¿Por qué me necesitas? Me han llamado del neuropsiquiátrico. La han declarado insana. Ayer ha tenido su tercer intento de suicidio. La han encontrado justo a tiempo. ¿Qué pasará con ella? Se quedará allí de por vida, como debe ser. Ay, pobre María Magdalena. Ah, qué pobre ni pobre, Luis Alfredo, es una maldita loca de mente. Es que me apena su situación. Haré que sus hijos vayan a visitarla. Hablando de visitarla, ¿a qué no sabes quién ha ido a visitarla? ¿Pues quién? Pues don Franco. Entonces, ¿la quería? ¡Ay, Luis Alfredo, si eres inocente! ¡Ha ido para ver si está muerta de una buena vez! Pues no digas eso. Y ahora vete, agradezco las noticias. Pero tantas cosas en mi cabeza me tienen agotado. Está bien, voy. Nos vemos luego, ¿sí? Ni que lo digas, Rosalía. ¡Con permisito! ¿Qué onda, tío? ¿Así que conociste al pequeño Juan Carlitos? ¿Y ahora tú? ¿Qué sucede? Pues nada, siempre verte a ti es mi gran alegría. Y ni que hablar del pequeño Juan Carlitos. ¿Has visto lo chamarrito que es? ¡Es hermoso! Pues sí, es muy bello niño. Luis Alfredo, no me digas Luis Alfredo. Ya te he dicho que siempre seré tu tío. Hasta te cambiaba los pañales de escuincle. Lo siento, es que todo tan extraño, tío, ahora. ¿Sabes? Tengo novedades para ti. Toma asiento. Pues sí, es todo extraño. Llevo mucho tiempo de felicidad. Es más, llevamos 2 años de alegría. Y justamente eso quiero hablarte. Es hora de que brindemos, porque he estado hablando con mi padre. ¿Tu padre, don Franco?
Claro, ¿quién si no? ¿Qué tiene que ver él con mi alegría? Pues me ha dicho que iba a firmarle los papeles del divorcio a Londra. Ahora y tú puedes celebrar su amor ante los ojos de Dios. Pues bien, debemos brindar por eso. Ahora mi felicidad es completa, porque ¡Luis Alfredo! ¡Es la hora! ¡El niño!